cierro la puerta o prefieres como quieras. Tenerla abierta, ¿no? Como tú prefieras. Pues sí, porque eso sí va a estar bien. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar te explico un poquito, sí. ¿Vale? Porque tampoco me solicitaste ni cuestionario ni nada. No, yo eso no lo suelo hacer, salvo que desconfíe. No, si esto ya te digo, es algo muy relajado. Sobre todo tratamos temas, como te comento, es una televisión por internet. Sí. Estamos centrados en el ámbito de la... pues de la comunicación, de ciencias de la información. Pues retransmitimos en directo por internet, pues, yo calculo que un 10% de los contenidos, y el resto están accesibles por streaming, por medio de nuestra mediateca, por internet en nuestro portal, ¿vale? Entonces, bueno, pues debemos tener aproximadamente unos 300 y pico vídeos, y siempre hacen contenidos, pues publicidad, documentación, periodismo. Y aunque nuestro tema central es la documentación, entonces recientemente se nos ha reconocido la, pues eso, la condición de canal web de ciencias de la información, y que combinado con nuestra agenda de eventos que coordinamos la agenda de eventos a su vez, bueno, pues intentamos que los contenidos de la agenda de eventos y del campus virtual y de TW que estén relacionados entre sí. En definitiva, estamos en varios proyectos y bueno, pues de momento las cosas van bien y yo estoy aprendiendo mucho, que eso es de momento lo más importante. Claro. ¿Vale? Vale. Pues es. Y bueno, y también estoy dando mis primeros pasos en la docencia, que eso está muy bien. Bueno, entonces, si quieres te comento un poco, vamos a hablar al principio de, pues, de la investigación que realizaste. Luego, ¿la tesis? Me imagino que sí, se trata de la tesis. Tesis, pues, la cual fue premiada por el Consell de Audiovisual de Cataluña. Luego, vamos a hablar un poquito de informe semanal. ¿Qué significa para ti como directora? ¿Cuáles son sus valores añadidos? Luego vamos a centrarnos en la documentación un poquito. ¿Vale? Y que os van a ser 4 preguntas aproximadamente. La documentación dentro del informe semanal. Sí, es muy importante. ya nos imaginamos. Sí. Y bueno, y que luego vamos a hablar un poco de la comunicación en España y de las nuevas tecnologías. Vale. Va a ser eso los principales. Vale. Por cierto, ¿qué despacho más bonito? No, es muy soso. Lo que pasa es que, como dice un amigo mío, lo he tuneado. Le he puesto ahí 4 cosas, pero vamos. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de tu investigación, de tu tesis, sí, que la completaste con éxito, acerca de la manipulación como fenómeno social, sí, y la reforma de Radio Televisión Española, la cual fue premiada por el Consell de Audiovisual de Cataluña. Entonces, ¿qué grado de independencia tiene el ente público tras su reforma? El que no ha tenido nunca. Quiero decir, Televisión Española... nació durante el franquismo, era por lo tanto una televisión ideológicamente al servicio de la dictadura. Cuando el país se convierte en un país democrático y recupera libertades, se produce un cambio fundamental. Ya no es la tele de una dictadura, además el régimen era de monopolio, se convierte en la tele de una democracia, cambia la naturaleza del poder, pero lo que no cambia es la dependencia del poder. Es decir, antes se dependía de un poder omnímodo, ausencia de partidos políticos, etcétera, y desde el punto de vista, sobre todo, de los contenidos de informativos y tal, otra cosa es el entretenimiento, y la tele de la democracia pasa a ser una tele democrática. O sea, no podemos pensar que la tele de los años 80 es la misma tele de cuando vive Franco, pero lo que sí se mantiene es la dependencia del poder, en este caso del poder democrático, y en este caso del poder democrático del Parlamento, un Parlamento democrático que representa las libertades, pero que se siente con derecho a fiscalizar y a gestionar, algo más que a fiscalizar, ese medio que a mi juicio no es del Parlamento y no es de los partidos, sino que es de los ciudadanos, que es los que lo sostienen por la vía de los impuestos y además para quien se tiene que informar y programar. Entonces, este es un poco, ¿no? Entonces, la dependencia ha sido siempre muy grande. Es ahora cuando se ha producido el primer cambio. A mi juicio todavía no está completado. El Parlamento sigue teniendo un gran peso
en el nombramiento, por ejemplo, del presidente de la corporación, pero ha habido cambios radicales. Para empezar, si hay un cambio de gobierno en el mes de marzo, el presidente de la corporación seguirá siendo el mismo. Es decir, ya no será el presidente de la corporación que puso, entre comillas, el partido gobernante, que era el Partido Socialista, sino también el del Partido Popular. Esto es la primera vez que pasa. Antes, cada vez que había un cambio de gobierno, parecía que les daban como bolsa, como botín de guerra, un medio público para que funcionara de parte de este nuevo gobierno que se había instalado con sus mayorías en la Moncloa. Eso ha cambiado. Se ha notado mucho. Y mi experiencia personal, después de años en la radio, después de años en la tele, fuera de Madrid, en Madrid, en los programas diarios y en los programas no diarios, es que ahora lo que hagamos, bueno o malo, es fruto de nuestros errores, de nuestra capacidad o de nuestra discapacidad. Pero jamás hemos trabajado con un nivel de profesionalidad y de independencia respecto al gobierno como estamos trabajando en los últimos 3 años. Y esto hay que decirlo, porque se puede truncar mañana o a lo mejor no se trunca nunca y nos ponemos en la línea de otras grandes televisiones europeas en materia de independencia. Pero es la primera vez que ha pasado. Informe Semanal es un referente de la televisión española y ha sido cantera de grandes profesionales ahora consagrados. ¿Qué significa para ti Informe Semanal como directora? Pues para, yo me lo he tomado de una manera muy natural, pero probablemente el día que no esté aquí lo voy a echar mucho de menos. Quiero decir, hay mucha gente que me dice, y profesionales importantes de la comunicación, ¡jo, qué suerte, este es el puesto que querríamos tener todos! Bueno, yo llevaba ya años en el programa, llevaba 6 años cuando me nombraron directora. Por lo tanto, digamos que ya conocía este programa y lo había, por una parte, desmitificado, porque todos los programas tienen su lado bueno y su lado malo, y por otra parte, estaba ya naturalizada con él. Por lo tanto, el nombramiento como directora no me produjo ese impacto de, bueno, me ponen en el programa más veterano de las teles europeas, me ponen en el programa que, con independencia de los regímenes políticos, siempre ha tenido un cierto prestigio, ¿no? Y me lo tomé con una cierta naturalidad, aunque es verdad que desde el día que me nombraron directora algo te cambia dentro. Primero, quieres hacerlo mejor que los que te han precedido. Y digo que quieres hacerlo mejor no porque lo hayan hecho mal, sino porque en esto, como en medicina, como en cualquier disciplina de esta vida, cuando no se avanza se retrocede. Y el listón que te han dejado tus antecesores no es bajo. Es un listón alto de credibilidad y confianza. Entonces, realmente, yo me he sentido y me sigo sintiendo todos los días con un grado de responsabilidad muy grande. O sea, la mente no te descansa un solo momento. Y eso es lo que te lleva a, yo qué sé, a saber que si pasa algo un jueves o un viernes, tú vas a levantar el programa que tienes y vas a dar cabida a esos nuevos contenidos y vas a dejar otros reportajes aparcados o incluso algunos ya se tiran a la basura porque a la semana siguiente la actualidad los ha superado y ya no te sirven. Es un programa en el que tienes mucho miedo a equivocarte, porque sería defraudar el grado de confianza que han depositado los espectadores. Ciudadanos muy desconfiados con la tele, y con razón para desconfiar de ella, y no hablo solamente de TVE, hablo de toda la televisión en general. Y este es uno de los pocos programas que mantiene la credibilidad, no te diría que intacta, porque siempre defraudaremos a alguien, pero casi intacta. Ahora me llegaban los datos, ayer me los dieron, del panel de audiencias y del panel de lo que llaman impacto de credibilidad, y somos el programa más valorado en la última semana del año, que coincidió con el resumen de fin de año que hicimos, donde contábamos un poco pues los hechos más importantes que habían pasado durante el 2007. Y bueno, cuando recibes esos datos, bueno, por una parte te pones como una moto, los fotocopias, los pones en la pared para que lo vean todos tus compañeros, el resto del equipo, pero también te entra el susto de la responsabilidad. ¿Vas a ser capaz de mantener el listón? ¿Qué pasa cuando te equivocas? ¿Qué pasa cuando recibes correos electrónicos donde te dicen ustedes me han defraudado porque creí que iban a tratar tal tema y no lo habéis tratado, ¿no? Entonces, sobre todo es eso, es un sentimiento de responsabilidad y de que el día que a mí me cesen porque quieran poner a otra persona o porque piensen que ya tengo, o el día que yo me vaya, bueno, que el programa esté en unos niveles muy saludables para todos los que sigan.
¿Y cuáles crees que son los valores añadidos de este programa? ¿La credibilidad, por ejemplo? Sí, la confianza. Mira, eso lo notas cuando vas a hacer un reportaje. Es mucho más fácil trabajar para Informe Semanal que para cualquier otro programa. Llamas en nombre de Informe Semanal y hasta cuando te dicen que no, porque no siempre te dicen que sí, te lo dicen como si te estuvieran pidiendo perdón. Este sábado, por ejemplo, llevamos un reportaje sobre la radiografía del aborto en España, ¿no? Es un tema de una extrema sensibilidad. Una de las personas que habla es una persona que ha pasado por la experiencia de abortar. Y además en una comunidad muy complicada para el aborto como es Navarra. De hecho, no pudo abortar allí. Ella ha hablado porque es para Informe Semanal, si no, no hubiera hablado. ¿Qué espera de Informe Semanal? Que no le manipules el contenido. Que si te ha pedido que su imagen no se reconozca, no se reconozca de verdad y no haya ningún susto. Y al mismo tiempo que esté grabado con una técnica lo suficientemente hermosa como para que no sea una mancha negra sobre la pantalla, ¿no? ¿Qué espera? Espera que si lo que te ha pedido es que su mensaje nuclear es este de yo lo pasé muy mal y yo no disfruté abortando, estoy inventando, ¿eh? Porque todavía yo no he visto esa entrevista, lo recojas. Esperan que no defraude su confianza. Y, hombre, a veces metemos la pata, pero en general en eso solemos cumplir. No nos han llevado nunca o casi nunca, al menos en los últimos años, nunca a los tribunales. No nos han acusado de mentir, ni de prevaricar, ni de difamar, ni de calumniar. Esto en un momento en el que muchos programas están permanentemente enjuiciados en las teles, van a los tribunales y a veces si no vas a los tribunales porque crees que te vas a gastar dinero y que no vas a conseguir nada, no por falta de ganas de querellarte, ¿no? Entonces, bueno, y luego ha tenido siempre una cierta pátina por la que incluso en los momentos más tutelados de la tele pública, los políticos nos han dejado relativamente en paz. Y nos han, es decir, como si tuvieran la impresión de que podían presionar a otro tipo de programas, por ejemplo, a los informativos diarios, que son en ese sentido los más vulnerables, y sin embargo, como que a Informe Semanal le dejaban tener un techo superior. Tanto para hablar, yo qué sé, de qué, de la guerra de Irak, por decir temas que generaban, pues como que te ponían los pelos como un puerco espín, como para hablar de cualquier otro tema. Bueno, probablemente porque somos Informe Semanal, hemos podido entrar en Guantánamo, que es un reportaje que se emite ahora. Es decir, es un programa que tiene un crédito acumulado, que es como cuando vas a pedir un crédito para comprarte un piso y como tienes una nómina muy buena, pues tienes menos problemas que el que tiene un trabajo eventual, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos muy afortunados. Dentro del proceso de la creación de informaciones del que estamos hablando, ¿qué importancia tiene la documentación en Informe Semanal? Mucha, muchísima. Nosotros somos un programa que genera documentación, es decir, a lo largo de 33 años, perdón, 35 en marzo, que es la historia, es la trayectoria de Informe Semanal, hemos aportado grandes documentos a los servicios informativos de TVE y muchas veces, cuando hay que hablar de efemérides o de cosas, las imágenes que ves, los testimonios que ves, son aquellos que el programa Informe Semanal ha ido capturando a lo largo de su historia. Pero a su vez, o sea, por una parte, nosotros proporcionamos documentación, que además alguna con el paso del tiempo se va devaluando, pero otra con el paso del tiempo va siendo todavía más importante, porque es, pues yo qué sé, como los libros antiguos, ¿no? Y luego, por otra parte, nos apropiamos mucho de la documentación. La documentación es muy importante, y cuando hablo de la documentación, hablo por una parte de la documentación textual. Nunca salimos a trabajar sin documentarnos previamente, hombre, salvo que sea un atentado donde la prisa es más, casi más importante que el saber qué se le atribuye a ese comando o a esos presuntos terroristas, ¿no? Entonces, está por una parte la documentación textual, está por otra parte, nos gusta mucho jugar también con la imagen antigua, es decir, hay muchos reportajes de efemérides donde la imagen nuestra o de los servicios informativos nos ayuda a enseñar cómo era, yo qué sé, la España de los años 40, o cómo era Felipe González cuando todavía no tenía canas, o cómo era José María Aznar cuando era un simple diputado por Ávila, o cómo era Clinton antes de que le diera el infarto. Quiero decir,
jugamos mucho con la documentación, a veces volvemos sobre nuestros propios pasos y entrevistamos a ese mismo personaje al que le enfrentamos ante su propia imagen o ante su propio acontecimiento que le hizo famoso o conocido o popular X años atrás. Es decir, la documentación además es como un pozo sin fondo. Funciona muy bien en Televisión Española y todavía cuando hacemos temas, por ejemplo, como el 23F, que ya han transcurrido más de 25 años, de vez en cuando aparece una lata de 16 milímetros en los archivos de Arganda, sea de informe semanal o sea de otros programas, donde resulta que tenemos unas declaraciones del que entonces era secretario de Estado y que ya ha fallecido, donde y que merece la pena recogerlas porque te está dando la mirada de lo que fue el 23F 24 horas más tarde, ¿no? Quiero decir, es muy importante tanto la textual como la documentación audiovisual y a la vez nosotros también proporcionamos documentos importantes, sean, yo que sé, la entrevista de Pedro Almodóvar con su propia madre, que ahora ya tiene un alto valor porque entre otras cosas la madre de Pedro Almodóvar falleció, por lo tanto es un documento irrepetible con probablemente el mejor cineasta que tiene en este momento este país y el más valorado fuera, lo que vamos a ofrecer próximamente de la base de Guantánamo, donde es muy difícil entrar, donde somos la única tele que ha entrado y que hemos entrado un poco con el distintivo de informe semanal. ¿Cuántas personas componen el equipo de documentación que trabaja con vosotros en informe semanal, quiero decir? No tenemos documentación específica. Son los servicios generales de la casa, donde hay espléndidos documentalistas, los que cuando ponemos un tema en marcha, sea para esa semana o para más adelante, entonces hay una persona a la que destinan con nosotros para que nos busque la documentación y para que nos ayude y trabajamos a la limón. Pero Informe Semanal no tiene documentalistas propios. Hombre, ahora, sobre todo con el acceso a los fondos documentales a través de Internet, Internet ha cambiado todo. Antes necesitábamos documentación y nos daban a lo mejor 30 fotocopias antes de empezar a hacer un reportaje. Ahora, normalmente no hay redactor o realizador que antes de hablar con documentación no haya hecho una primera visita panorámica uno mismo a los servicios de documentación. No tenemos documentación. Quiero decir, documentación propia dentro del programa. Bueno, luego los propios archivos que vamos guardando. Pero vamos, un equipo de documentalistas a los que pedir, nos tenemos que dirigir a los servicios documentales de informativos. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la comunicación actualmente en España? Pues mira, en los últimos años fue la tecnología y adaptarse a las nuevas tecnologías. Y creo que el principal reto ahora es olvidarse de las nuevas tecnologías, puesto que eso ya lo sabemos hacer, porque estamos en un momento de una cierta perversión deontológica y profesional. Se ha olvidado la ética, se ha olvidado la deontología. Ahora mismo estamos en ese punto en el que casi se confunde al mejor periodista o al mejor reportero con el más rápido, con el que sabe dar antes a la tecla de intro para editar unas colas de las que van en el telediario, o en el informador y comunicador multimedia que maneja a la vez una cámara, que a la vez sabe escribir, que a la vez sabe preguntar y a la vez sabe dar imagen. Y a mí estos hombres y mujeres orquestas me parecen fenomenal, pero ahora mismo se valora más la rapidez en el conocimiento de los medios técnicos, en la edición offline, etcétera, y a mí me parece que estamos cayendo en un grave error, porque estamos olvidando los principios fundamentales de la comunicación, que es qué cuentas a quién y cómo lo cuentas, o sea, lo de las famosas 5 W's. Entonces hay una degradación de la deontología, hay casi una inexistencia de ética periodística en muchos casos, falta pedagogía, y además los medios audiovisuales en todo este panorama, los que están más lesionados son los medios audiovisuales, porque son los que tienen una dependencia más alta de las nuevas tecnologías. Entonces hemos confundido todo. Ahora es muy fácil entrar en directo desde cualquier parte del mundo. Es tan sencillo casi como en la radio. Puedes enviar una crónica comprimida por internet
es decir, hay cada vez menos dependencia tecnológica y hay más autonomía, pero en aras de esa rapidez de estar permanentemente conectados, nos hemos olvidado de estar permanentemente informados. Y hay mucho bluff en la información. Hay mucha gente que entra en directo porque sus jefes, sus editores, sus responsables informativos les exigen estar permanentemente en contacto con la audiencia, pero precisamente ese contacto permanente con la audiencia le impide a ese señor, esté en Lahore o esté en Bagdad, le impide lo más básico, que es aportar nueva información a sus crónicas. Y muchas veces se están produciendo verdaderos fraudes en la información. Ponemos un periodista en el Hotel Palestina de Bagdad y nos creemos, hacemos creer a la audiencia que somos los que mejor estamos informando, cuando en realidad está en el Hotel Palestina prácticamente en las mismas condiciones que si estuviera en el Hotel Puerta de América en Madrid. O sea, hay un gran fraude ahora mismo en la información del que los propios informadores somos corresponsables. Es fácil engañar a la audiencia, entramos en ese juego por razones de audiencia, por razones de competencia, por razones de, bueno, en algunos casos pues de ser famoso, de llegar a ser alguien, y en fin, aquí sobra mucho Estrellita y falta mucho Kapuscinski, y el único que había se nos murió. Relacionado con Kapuscinski y su afirmación que los cínicos no sirven para este oficio, ¿podría estar relacionado también con la manipulación en los medios o no lo consideras así? Está relacionado con todo. Esa frase tiene mucho calado y es muy profunda. En esta profesión tiene que haber escrúpulos, como lo tiene que haber en la medicina y cuando eres piloto de avión, y escrúpulos para un piloto de avión es que por mucho que te apetezca, es no beber y no salir la noche anterior, porque al día siguiente tienes la responsabilidad de llevar a destino a un montón de personas. Y para un médico pues sería prepararse como un sacerdote antes de una operación, ¿no? Y no estar, pues yo qué sé, por ahí pendoneando, que es lo que también a todos nos gusta hacer de vez en cuando. Bueno, la falta de escrúpulos lleva a gravísimos errores. Y desde luego el periodista escrupuloso sabe que probablemente va a llegar más tarde, va a triunfar más tarde si es que triunfa, sí. Que la realidad muchas veces le va a destrozar una buena noticia, y hay periodistas que prefieren que la realidad no les destroce una buena noticia y prefieren no darse por enterados. El periodista escrupuloso, que para mí es una condición sine qua non, lleva un fardo muy grande sobre sus espaldas. Cuando tú eres escrupuloso, todo te cuesta mucho más. Y hay ahora un momento en el que se participa mucho del infoespectáculo. Entonces, si no quieres entrar al juego del infoespectáculo, si no quieres entrar al juego de las cámaras ocultas, muchas veces innecesarias, porque no lo haces para obtener información ni para captar un delito que de otra manera no podrías, no. Muchas veces la cámara oculta lo haces con afán de engañar y estás cometiendo un, no un delito, pero para mí casi es delictivo, ¿no? Cuando tú capturas una información o cuando capturas unas declaraciones de alguien que te está hablando creyendo que no hay una cámara que lo está grabando y luego tú eso lo estás emitiendo. Eso solo se puede emitir a mi juicio si detrás hay un delito, y además probablemente antes tienes que pasar por el juzgado o por la policía, antes de emitirlo. Quiero decir, no ser cínico, ser honesto, comprobar las fuentes, te convierte en una persona que lleva un fardo muy pesado, el fardo de la ética y el fardo de los escrúpulos. Y eso no se lleva. Y está las teles y también los medios impresos llenos de ejemplo. Por lo tanto, cuando Kapuscinski dice los cínicos, o sea, este no es un oficio para cínicos, no, está hablando del mejor periodismo, del periodismo ético, del periodismo que se sabe disculpar cuando se equivoca. Y eso no se lleva. No lo quieren las empresas, resulta caro, no lo quieren las empresas, no puedes competir porque aquí el que más corre parece que llega antes y parece que es el mejor. Y este es el mundo en el que estamos, y yo creo que está saliendo gente, no te voy a decir que mal preparada, sí mal preparada para este oficio en el sentido más profundo y en el mejor sentido de la palabra. Y en fin,
yo creo que ampliaría las asignaturas de ética, las asignaturas de deontología, ampliaría la pedagogía de este oficio que se ha perdido en gran parte. No te cuento con el tema de las mujeres, donde el principal valor que te piden es belleza e imagen si vas a salir en televisión, y eso está por encima de todo lo demás. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en ese sentido en un mal momento. Yo prefiero ser pesimista, porque creo que solo si somos pesimistas seremos capaces de cambiar. Pues yo creo que ya está. ¿Ya está?